Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo que yo os traigo. Antes de nada me presento, si todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Uxa Rojas y desde aquí estáis todos invitados e invitadas a suscribiros al canal en el botoncito rojo de aquí abajo, en este que pone suscribirse. Así cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos no te lo perderás y no tendrás que buscarme. Bueno, ¿qué os tengo preparado hoy? Hoy os traigo una receta de un hojaldre que está buenísimo, realmente lleva muy poquitos ingredientes, pero os aseguro que vais a poder conquistar el paladar de cualquier persona que vaya a vuestra casa, porque la verdad es que está para chuparse los dedos. Ahora os voy a enseñar los ingredientes que lleva, vais a ver que son muy poquitos. En esta ocasión lo he querido hacer de lomo con queso. Si no os gusta el lomo, siempre lo podéis hacer con lo que más os guste. Podría ser pues con jamón serrano, jamón de York, cualquier ingrediente que os guste de normal siempre le va a ir bien al hojaldre. Entonces si queréis os voy a enseñar ya los ingredientes para que veáis que son muy fáciles y muy comunes y luego vais a poder ver el paso a paso. Esta receta viene muy bien pues para cualquier fiesta que podáis tener o alguna fiesta que queréis llevar alguna cosita o para cumpleaños o como aperitivo, sobre todo como aperitivo para una comida en casa. Entonces si no lo queréis perder vamos a comenzar con el vídeo y a ver qué os parece. Pues venga, dentro. Bueno, pues mirad, estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro hojaldre relleno. Lo primero, una masa de hojaldre, puede ser fresca o congelada, como más os guste. Luego el lomo que yo le voy a poner va a ser este de aquí, que es un lomo como si fuera jamón de York. Un poquito de mantequilla para añadirle a la masa. Un huevo para pintar después la masa. 5 cortaditas o 6, depende de lo que os guste el queso, de queso de este tierno fresco. Un poquito de queso emmental. Luego yo he cogido un poquito de orégano, pero eso ya es al gusto, si no os gusta pues no hace falta que se lo pongáis. Y una cajita de bechamel. Bueno, pues el primer paso va a ser poner a precalentar nuestro horno. Yo lo voy a poner aproximadamente unos 30 minutos, seguramente se va a hacer antes, pero yo iré vigilando más que nada para que no se me queme. Luego vamos a poner calor arriba y abajo y le vamos a poner una temperatura de unos 170 grados aproximadamente. Mientras se va precalentando el horno, si queréis vamos a preparar la masa de hojaldre para que veáis cómo queda y cómo debemos de hacerlo. Bueno, mirad, lo primero que he hecho ha sido derretir la mantequilla en el microondas, porque así se la voy a añadir luego a la base de hojaldre. Con eso lo que vamos a conseguir es que la masa esté más crujiente y a la misma vez integre bien todos los ingredientes que le vamos a poner. Lo primero va a ser desenroscar nuestra masa. Y veis que si lo rompo un poquito no pasa nada, porque esto luego siempre lo podemos volver a juntar. Vale, ahora cogemos un pincel y vamos pintando toda la base de mantequilla. Con este paso lo que vamos a conseguir es que nuestra masa de hojaldre tenga un poquito de sabor y luego a la misma vez eso, que se vayan integrando bien todos los ingredientes. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner las lonchas de queso. Pero siempre vamos a dejar una distancia entre el borde y la primera base de queso que vamos a poner, en los cuatro bordes. Después le vamos a añadir el lomo. Estas cantidades que yo os he dado son bastante orientativas. Si os gusta con más lomo o con cualquier otro tipo de fiambre, siempre podréis añadirle más. Pero sí que os recomiendo que no lo llenéis mucho de queso, porque si no luego a la hora de doblarlo y meterlo al horno se nos saldrá. Bueno, el siguiente paso va a ser agregarle el queso que hayáis elegido. A mí me gusta por ejemplo mucho este del mental, pero eso ya es a gustos. Con esto os digo lo mismo, nos vamos a asegurar de que sí que tenga queso, pero tampoco que sea en exceso, más que nada para que no os pase lo que os acabo de comentar. El siguiente paso va a ser añadirle un poquito de bechamel, tampoco demasiado, bueno, esto se lo podéis poner al gusto, pero yo de normal lo que hago es ponerlo un poquito así. Y ahora si queréis, es el momento de añadirle la especia que ya hayáis elegido. Yo en esta ocasión no le voy a poner porque es para que coman mis hijos si no les gusta, pero si vosotros queréis siempre podéis ponerle un poquito por encima.
Bueno, ahora el siguiente paso va a ser enroscar nuestro hojaldre. Esto lo haremos con mucho cuidado, más que nada para que no se nos rompa. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir enroscándolo entre sí. Tener en cuenta que siempre tenéis que tener un papel de horno debajo, más que nada pues para que luego no se nos pegue. Bueno, así es como nos debe de quedar, y ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar las puntas con las yemitas de los dedos, más que nada pues para que no se nos salga el queso que le hemos puesto. Y ahora el siguiente paso va a ser batir el huevo. Aunque deciros que no se lo vamos a poner hasta que no esté el hojaldre unos 5 minutos en el horno. Ahora el siguiente paso, con ayuda de un tenedor, vamos a ir pinchándolo un poquito. Ahora lo que vamos a hacer va a ser llevarlo al horno, y cuando esté más o menos unos 5 minutos lo volveremos a sacar y lo pintaremos con el huevo que hayamos batido. Mira, ahora el hojaldre lleva aproximadamente unos 5 minutos en el horno y es el momento de pintarlo con el huevo. Si este proceso lo hacemos anteriormente, lo único que vamos a conseguir es que se nos queme y no se nos quede ese color tan característico y tan doradito que tanto nos gusta cuando nos comemos un hojaldre. Nos debe quedar una vez lo hemos pintado. Ahora vamos a proceder a meterlo al horno durante unos 10 minutos más. De todas formas, siempre estaremos vigilando, porque en el momento que veamos que el hojaldre empieza a dorarse, ya tendremos que sacarlo del horno. Bueno, pues mirad, así es como a mí me está quedando. Es lo que os comentaba, si os dais cuenta, si me ha salido un poquito el queso por los lados, pero bueno, no importa. Al final lo he tenido que dejar entre un cuarto de hora y 20 minutos. Los últimos 2 minutos lo que he hecho ha sido darle un golpecito de aire, más que nada pues para que coja ese color doradito que tanto nos gusta. Y ahora el siguiente paso, lo que voy a hacer va a ser apagar ya el horno. Voy a dejar la puerta entreabierta, pero el hojaldre no lo voy a sacar hasta que no hayan transcurrido más o menos 5 minutos. Así lo que vamos a conseguir es que el hojaldre no se baje, porque si lo sacamos enseguida va a perder el volumen. Bueno, mirad, este es el resultado final de cómo me ha quedado. No podéis imaginaros lo bien que huele. Ahora lo voy a partir para que veáis cómo se queda por dentro. Pero deciros que el truquito es el que os acababa de comentar hace nada. Antes de sacar el hojaldre del horno, debéis de dejarlo unos 5 minutos con el fuego apagado. Así conseguiremos que nuestro hojaldre no se baje y quede muy crujiente. A ver si podéis escuchar. Bueno, mirad el queso como se ha fundido, no os podéis imaginar lo bueno que va a estar esto. Bueno, pues nada, ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros, aquí tengo el hojaldre, la verdad es que es una pasada, no os podéis imaginar lo bien que huele y lo crujiente que está. Esta receta os va a venir súper bien pues para muchas ocasiones, para cuando vienen amigos, para cumpleaños, para casi todas las celebraciones. Entonces, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme muchos deditos arriba para que yo lo sepa. Habéis visto que es una receta súper sencilla, como lo que de normal os suelo subir. Si os gusta, dejármelo saber en comentarios también. Y si lo vais a probar o vosotros lo hacéis de otra forma, también lo podéis dejar en comentarios para ayudarnos entre todos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.
Sabéis que siempre, siempre os dejo el enlace a mi Instagram aquí abajo en la cajita de información. Por si os apetece seguirme por allí también, simplemente pincháis y ya lo habéis hecho. Y ahora ya sí que os digo que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!